Shalom Javerim queridos, es para, con ayuda de Hashem, hacer el estudio que dedicamos cada semana brevemente a la quinta aliá de la Parashá, en este caso a la quinta aliá de Parashat Toldot que leímos el Shabbat pasado. Y en nuestra Parashat Toldot, entonces, en la quinta aliá, tenemos varios temas distintos. Nos vamos a centrar específicamente en uno de ellos. Yitzhak está ciego y siente que se acerca a su fin eventualmente y decide darle su bendición a su hijo primogénito, que hasta donde él sabe es Esav. Y entonces le pide a Esav que salga al campo, case para él una buena presa, le haga una buena comida. Y por inspiración de esa comida, Yitzhak le va a bendecir. Hay que poner atención en que toda la inspiración para la bendición va a provenir de estímulos materiales, de estímulos físicos, de deleite de los sentidos. De todos modos, Rivka oye a Yitzhak diciendo eso a Esav. Rivka tiene planes distintos. Cuenta con información que no obra a disposición de Yitzhak, y por consiguiente le dice a Jacob: esto no va a suceder, ve, toma dos cabritos de nuestro ganado, tráemelos y yo los voy a preparar y tú te vas a presentar ante tu padre. Hay muchas dimensiones para el análisis que podemos hacer a partir de esto. Nos vamos a quedar específicamente con una: la respuesta de Jacob a su mamá en Bereshit, capítulo 27, verso 11. Vayomer Yaakov el Rivka imó, y le dijo, le dirá Yaakov a Rivka su madre: Hen Esav ahi ish sa'ir. Pero fíjate que Esav, mi hermano, es un hombre peludo, tiene mucho pelo. Vaanoji ish halak, y yo soy un hombre liso. Que en términos literales es una oposición básica. Si, como va a decir en el pasuk, en el verso siguiente, si papá me toca, se va a dar cuenta que Esav está lleno de pelos y yo no tengo un solo pelo en todo el cuerpo. Que esa era la condición de Jacob específicamente. Ahora, quedémonos en esta oposición. Esta oposición viene a representar muchas cosas. Y vamos a aprovechar que hace tiempo que no traemos números significativos en uno de nuestros estudios. Esta es una oportunidad maravillosa para hacerlo. Vamos a analizar dos oposiciones de expresiones pequeñas y de expresiones grandes. Primero que nada, Jacob dice que su hermano es Ish, hombre, Sair, peludo, y que él es Ish, hombre, Halak, liso. ¿Qué quiere decir este Ish Sair y este Ish Halak? Ish Sair, en valor numérico, es 881. Para quien vaya a hacer la cuenta, Sa'ir aquí en la Torá está escrito sin yud. O sea, es Ish Alef Yud Shin y después Sa'ir sin Ayin Reish. Igual que la palabra Sha'ar, puerta, pórtico. 881. Primer detalle a tomar en cuenta: si reducimos esto a su número pequeño, o sea, sumamos las cifras, 8 más 8 más 1, vale 17, que es el valor numérico de Tov, de bien. Y estamos hablando de Esav. En su esencia, en el valor numérico pequeño, hay bien. Ahora, Ish Halak, hombre liso, Alef Yuchin y entonces Het Lamed Kuf, tiene valor numérico 449. Que si lo reducimos a su número pequeño, sumando sus cifras, 4 más 4 más 9, también nos da 17, sustancia de bien. O sea, en la sustancia de ambos hay bien, en la potencia de ambos hay bien. A partir de bien en potencia, cada quien debe elegir qué hace con esa potencia, que en principio es propicia al bien. Pero vayamos un poco más hondo. Dijimos que Ish Sa'ir
Hombre peludo en Gimatria es 881. Hay un total de 4 versos en todo el Tanaj que tienen ese valor numérico. En algún momento los vamos a analizar con ayuda de Hashem a modo de escalera. En este instante hay 2 que son fundamentales que queremos leer. Como en el mismo valor numérico 881 de Ish Zahir, hombre peludo, en el libro de Tehilim, Salmos 18:20, dice: Vayotzieini la merjav, y jalzeini kijafetzvi. Está diciendo David Amelech acerca de Akadosh Baruj Hu, en el momento en que el Creador le salva. Dice: Vayotzieini la merjav, y me extraerá hacia la anchura. O sea, me va a sacar de la opresión a la anchura. ¿Y por qué va a hacer eso? Y jalzeini, me rescatará kijafetzvi. Porque él tiene deseo de mí, porque yo soy digno a sus ojos, porque él quiere salvarme. Es toda iniciativa de Dios. Dios es el que me va a sacar de la opresión a la anchura. ¿Por qué? ¿Por qué me va a rescatar? Porque él me desea, porque yo soy importante para él. ¿Cuál es mi participación en todo esto? Nada. Yo sé que él me va a rescatar. Segundo verso, que también vale 881, igual que Ishzair, hombre peludo, atribuido a Esav. Está en el libro de Mijá, Miqueas, capítulo 3, verso 11. Y dice sencillamente, este no es un verso entero, es una expresión en Mijá, Miqueas, adentro del capítulo 3, verso 11. Dice, Lotavó aleinu ra'a. No vendrá sobre nosotros, no advendrá sobre nosotros mal. ¿Por qué? Caja, así, no va a ocurrir. ¿Se acuerdan? Esto se parece mucho a lo que estudiamos el otro día desde el Zohar de la Parashá Toldot, de esta misma Parashá, en nuestro encuentro de Rosh Chodesh Kislev, que explica Rabí Elazar acerca del error que cometieron cuando recién hablaron con Nebuchadnezzar los 3 amigos de Daniel. Y le manifestaron su seguridad de que Hashem los va a salvar, sea lo que sea. Enseguida se corrigieron. Pero primero dijeron eso. Y aquí es lo mismo. Esav, Ishzair, sostiene, su modelo de mundo dice, que todo viene por lo que llamamos it'aruta dile'eila, despertar de lo alto. Todo es designio de Hashem. Yo confío en que me va a ir bien por designio de Hashem y no por algo que yo tenga que hacer para ello. No por una interacción, sino de modo vertical de Hashem hacia mí ocurre la salvación. Y yo no tengo ningún rol que jugar ahí. Ahora vamos a Ishalak, el hombre liso, y a Jacob. Y a Jacob, de quien sigue hacia adelante la heredad de Israel. Su valor numérico 449 nos lleva enseguida a la plegaria que eleva Moshe ante la enfermedad de su hermana Miriam. Moshe inmediatamente, ni bien se entera que Miriam se ha contaminado de tzaraat, de esa enfermedad que físicamente se parece a la lepra, pero tiene índole moral y le llegó por las habladurías de ella acerca de Moshe mismo. Moshe ruega a Kadosh Baruj Hu, El narefana la. Dios, por favor, cúrala ahora. Dios, por favor, cúrala ahora. Cúrala ya. El narefana la, que es la plegaria de Moshe y es al mismo tiempo un nombre sagrado que Moshe nos está enseñando en ese momento para curar a quienes queremos curar. No es despertar de lo alto, es despertar de lo bajo. Es desde mí. Voy a producir el milagro, voy a pedir el milagro, voy a merecer el milagro, voy a rogar el milagro, voy a suplicar el milagro. Y por eso también es equivalente a la expresión Beshavai Eleja. Beshavai Eleja, Beshavai Eleja. Bueno, está en el Tanaj, no voy a perderles ahora Beshavai Eleja. En mi rogar a ti, que también alude a lo mismo. Beshavai Eleja, en mi rogar a ti, alude a que soy yo el que ruego y entonces tengo la respuesta de Hashem. Y por último, como Jacob es la midá, la cualidad de la sefirá de Tiferet,
que es la verdad, que es el juicio justo, el juicio correcto. Ishalak nos lleva también a que ese milagro que estamos suplicando, lo estamos suplicando kamishpat, de acuerdo al juicio, de acuerdo al juicio en la midá de Tiferet. Nosotros nos ocupamos de merecerlo, hacemos todo lo que podemos por merecer lo que estamos pidiendo. Dos mundos, dos concepciones de mundo que se enfrentan. Esav cree en el destino y Jacob cree en trabajar, en desarrollar la divinidad desde sí. Y ahora vayamos a la expresión un poco más grande. Lo que dice Jacob acerca de Esav es Esav ahi ishair. Esav, mi hermano, es un hombre peludo. Y lo que dice acerca de sí mismo es Va'anohi ishalak. Y yo soy un hombre liso. Y fijaos, las mismas dos concepciones del mundo que acabamos de ver ahora se sintetizan maravillosamente. Esav ahi ish sa'ir. Vale 1276 lo que habla de Esav. Y hay dos psukim en la Torah que quiero destacar, que dos versos enteros que dicen eso. El primero está en el libro de Bamidbar, capítulo 33, verso 24, y dice, estamos en los viajes de Am Israel, los 42 viajes del pueblo de Israel en el desierto, Vais'u mehar Shefer vayahanu beharada, y se fueron de la montaña del Shefer, la montaña de todo lo bueno que mejora permanentemente, y acamparon en Haradá, el lugar número 20 en que acampan en las 42 estaciones que recorren Haradá. Temblor, miedo, pánico. El modelo de mundo de Esav, en el modelo de mundo de Esav, la autoridad se ejerce por el miedo. Si yo voy a cumplir mitzvot, va a ser por miedo al infierno. Si yo voy a respetar leyes, va a ser porque me amenazan coactivamente, coercitivamente con ellas. Y por consiguiente, también vale lo mismo. Esav ahish sa'ir, Esav, mi hermano, es un hombre peludo, también vale lo mismo que lo que está escrito Velaam hazeh en el libro de Irmiyahu, Jeremías 5:23, Velaam hazeh haya lev sorer umore saruba yelehu, un verso completo, parece, y ese pueblo tenía un corazón rebelde y petulante y altivo, y por consiguiente se desviaron y se fueron. Y ese es el problema con toda la cultura que viene de Esav, que mete la autoridad por el miedo y fija sus reglas y sus leyes por el miedo, y se desviaron del camino de Hashem. En cambio, Va'anohi ishalak, yo soy un hombre liso, con valor numérico 536, enseguida nos remite a las mitzvot, los preceptos de Hashem que yo cumplo, valen 536, si los cumplo, leman shemo, también una expresión que está en la Torah, en honor de su nombre, por el nombre de Hashem, por engrandecer la divinidad, porque si engrandezco la divinidad, estoy engrandeciendo la divinidad que hay en mí. Y por eso también vale lo mismo, Va'anohi ishalak, que yo soy un hombre liso, que la orden que está en Devarim, Deuteronomio 30:20, que dice sencillamente, Le ahava et Hashem Eloheja, por amor a Hashem tu Elohim. Este es el opuesto absoluto de la autoridad que se impone por haradá, por miedo, por temor. No, esto es por amor a Hashem tu Elohim. Ese es el legado de Jacob. Y por consiguiente, volviendo al verso de Tehilim 84:6 que estudiamos en el Zohar, en nuestro encuentro de Rosh Chodesh Kislev, Va'anohi ishalak también vale lo mismo que Mesilot, que allí lo tradujimos por cauces, por cauces y senderos. Y esos cauces y senderos, ¿dónde están en ese pasuk que estudiamos? Están en los corazones, los cauces y senderos del amor, que es el camino de Jacob, de Israel siempre. Y por eso tiene el deber de endulzar el camino de Esav, ese camino que rige el mundo basándose en el miedo y la mentira. Javerim, gracias por acompañarme hasta aquí. Mi brajá con todos vosotros. Shalom.